Eso es lo que debemos hacer en nuestra vida. O sea, hay primero una preparación para el encuentro del Señor. Y esto es indispensable. Que es el arrepentimiento de pecados, la confesión de los pecados, para recibir este bautismo que es de agua, ¿no? Esta purificación, un arrepentimiento, una renuncia a las tinieblas, a Satanás. Esto cuanto más consciente y más sincero es, más poderoso. Es un vaciamiento, es un reconocer que nuestro ser sin Dios está muerto. Reconocimiento de las obras muertas. Y dice, que es la preparación que hace Juan, ¿no? Es indispensable también Juan para recibir a Jesucristo. Después Jesús a sus discípulos, ¿no? Les dirá que siga haciendo lo de Juan, bautizadlos con agua. Pero después viene, para que venga este ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y lo digo como experiencia también, ¿no? Cuando hacemos esto y lo renovamos y realmente renunciamos al enemigo, a todo lo que pertenece a las tinieblas, ¿no? Confesamos nuestros pecados para perdón de ellos. Después nos da el Señor un ser nuevo. No nos quedamos solo en el pecado, no nos quedamos solo, ay, que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Que es un peligro quedarnos ahí, porque es incompleto. Ciertamente somos pecadores, ciertamente somos débiles y hay que confesar tú el pecado. Pero no nos quedamos ahí, nos quedamos que el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y nos pone en misión. Porque el Espíritu Santo es para que vivamos en este mundo ya con las arras del Espíritu, las primicias de la vida eterna y ser instrumento para la salvación de otros. En ese momento nos pone el Señor una misión. Si nos quedamos solo con el pecado, y soy un pecador, y siempre voy a quedar pecador, y, o sea, siempre con lo mismo, siempre lo mismo, eso es un engaño. Es una perversión de la buena nueva. Porque decimos, no, sí, Señor me ama como soy, ¿no? Y me quedo yo como soy, ¿no? El Señor te ama y no te va a dejar de amar nunca. Pero quiere tu santificación, que seas santo. Por eso te da su Espíritu, es el único que puede hacernos santos.